Muy buenos días para todos ustedes. Yo me siento muy contenta, muy feliz de acompañarles una vez más en este programa. Hoy es nuestro programa número 18. Lo voy poniendo un número todos los días y así lo contamos fácil. Gracias a los que están aquí en República Dominicana, que nos ven a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. A los que están en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en cualquier parte del mundo, a través de nuestras redes sociales, gracias por sus mensajes. Hoy tenemos un programa con un contenido que yo espero que ustedes nos acompañen e incluso que opinen. Recientemente ustedes vieron la situación del comentarista Pablo Ross. Pablo Ross fue acusado de abuso sexual o agresión sexual en perjuicio de su hijastra. Pero de paso, dos mujeres, y dicen que hay muchas más, comenzaron a denunciar acoso sexual en el ámbito laboral. Y mucha gente en las redes sociales comenzó a preguntar por qué ahora. Es una pregunta que no solo la encontramos en este caso, solemos encontrarla en muchísimos casos. Yo vi el caso, a mí me llama mucho la atención el caso de las gimnastas estadounidenses, porque fueron abusadas desde muy chicas y ese caso se prolongó durante años y fueron decenas y decenas las víctimas de un médico que les atendía. Y en algunos casos hablaron, pero en otros simplemente se quedaban como paralizadas, se quedaban en silencio. La pregunta es, ¿por qué las mujeres o por qué las víctimas de violación, porque también pueden ser hombres, pueden ser niños, tardan tanto en decirlo? Veíamos el caso del escritor dominicano Junot Díaz, que escribió un artículo y dice, es la primera vez que yo hablo de esto. Probablemente mucha gente de su familia se enteró por primera vez por un artículo en una revista que salió en todo Estados Unidos de que ese pariente suyo había sido violado en el entorno de la niñez. Hoy, por ejemplo, estamos mirando varias informaciones que tienen que ver con abuso sexual. Sacerdote, por ejemplo, caso lamentable que tenemos en nuestro país. De modo que nos tenemos que preguntar por qué denuncian en este momento, por qué lo hacen después. Es una pregunta que yo considero que es injusta para las víctimas, que es necia por demás. Pero es una pregunta que mucha gente se hace, por esa pregunta y por todo lo que implica el contexto social de las víctimas de acoso o de abuso sexual. Hoy hemos querido hacer un panel para hablar sobre este tema. El programa casi íntegramente estará dedicado a ello. Nos acompañarán tres profesionales del ámbito del trabajo, recursos humanos o gestión dentro de la empresa, una abogada y una psicóloga. Así que más tarde le digo de quiénes se trata, pero antes yo quiero que veamos dos situaciones. Una, que ocurrió con choferes en San Pedro de Macorís, para que vean ese desastre. Choferes que controlan la ruta y lo hacen de la manera que ustedes van a ver ahí. Pongan, señor director, esto fue grabado por una pasajera de un autobús en el día de ayer. Ahí están mirando ustedes, esas son personas, choferes y cobradores de la ruta C de Sichoén en San Pedro de Macorís, que se debaten ellos a machetazos limpios, varias personas resultaron heridas, se debaten el control, así es, a machetazos, como si esto no fuera civilizado. Yo quiero unas imágenes ahora, la pueden poner mientras converso, que son unas imágenes de una persona herida, uno de los heridos, en el momento en que lo tratan de conducir a un centro médico. Llévate, llévate.
Esto ocurría en el día de ayer en San Pedro de Macorís y una vez más uno tiene que llamar la atención sobre un sector que carece del control estatal. Esto no debería ocurrir si el Estado tuviese el control de las rutas, del transporte, de la manera en que se opera. Esas son bandas, en muchos casos bandas delictivas. Aquí recordamos lo que pasó, que hay personas incluso detenidas y guardando prisión por asesinato, por bandas de sicarios dentro de los grupos choferiles. Yo espero, y cuando uno ve ahí, hay gente específica que puede ser identificada. Señor director, vamos a repetir esa imagen, la número uno, que es donde está el tipo con la camiseta verde. Yo quiero que la vayan rodando para que ustedes vean. Esa persona está con un machete, todo el que estaba ahí no sabía qué hacer, la gente voceando, la gente gritando, la gente lastimada. No sé si la tienen a mano, es la que acabamos de robar, la número uno. Ahí tienen ustedes, miren ustedes. Hay varias personas heridas a machetazos y ustedes ven, hay varias personas, pero sobre todo él. Diferentes videos de diferentes posiciones. Y ya ustedes saben el terror que vivieron los pasajeros. Hay alguien que dice, cierre la puerta, cierre la puerta. ¿Por qué la gente tiene que vivir con miedo si aborda un vehículo de transporte público? Aquí se han dado situaciones, incluso le tiran heces fecales a los pasajeros porque abordaron un vehículo en una avenida del distrito que estimaban otros que ese vehículo no podía transitar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? Entonces sería bueno, ahora que está el Instran, que es un órgano nuevo, que tiene nuevo impulso, ojalá centrar en cintura lo que está ocurriendo en el sector choferil. Y me aparto de San Pedro de Macorís, porque estas imágenes particularmente son molestosas y caóticas, para venirles con una situación de la provincia de donde yo vengo. Yo vengo del Ceibo. En el día de ayer tuve un encuentro con campesinos del cual yo quiero hablarles a ustedes. Antes, este canal, su departamento de prensa, envió un equipo de reporteros y yo quisiera compartir esa historia de Teleradio América en este programa. Vicentillo del Ceibo marcharon en protesta por el desalojo del que fueron víctimas supuestamente de parte de un hacendado de nacionalidad extranjera. Puesto Pedro Guillermo Barona, entonces convocó una comitiva de oficiales, no se pagó y allí llegaron más de 10 camiones de policía armado, ¿verdad? Y muchos tigres y desbarataron todas nuestras casas. Estamos aquí porque nosotros somos el atropellado de este máximo delincuente que tiene la autoridad de Atomayor y el Ceibo comprada. Los manifestantes indicaron que en complicidad con autoridades el extranjero destruyó todos sus cultivos, principalmente de cacao. Según los manifestantes, unas 700 familias están siendo afectadas producto de esta situación. Y este Bueno, me voy a poner para leer algo. Ustedes saben, con la edad, me dijeron eso, hay que exponerse. Yo estaba atenta a otra cosa. Pero bueno, ustedes vieron la historia. Yo quiero contarle un poco más. Voy a pedir a una señora que está en el campo. Esa es una sección del Ceibo que se llama La Culebra, del municipio de Vicentillo, que hace vida, digamos que hace más vida con la provincia de Atomayor que con el Ceibo, por la posición geográfica en la que se encuentra. Ahí nadie pasa para ir a ningún sitio, como el Ceibo mismo, que al Ceibo nadie tiene que pasar por ahí para ir a ningún lugar. Porque incluso si usted se va para Miches, se puede ir por Atomayor. Si usted va para La Romana, para San Pedro de Macorís, para usted pasa por San Pedro, usted va a La Romana, usted se va a Higüey, no tiene que pasar por el Ceibo. Es una provincia en nuestro país que está en ese centro, el corazón de la región oriental, una de las 5 provincias más viejas del país, donde nadie tiene que ir para pasar para ningún sitio. De modo que al Ceibo van los que van al Ceibo. Y es la gente que tiene algún interés en el Ceibo. Eso hace que sea una ciudad bastante aislada. Yo quiero que veamos rápidamente a la mujer, que esta señora vino ayer y entró al palacio haciendo su denuncia en el momento en que había sido su casa destruida. ¡Tres millones que lo debo yo en el banco que me he pagado sudando y trabajando como un hombre! Ahí, porque esta tierra es del Estado, porque la declaró Balaguer en el 72 de autoridad pública y ahora viene este delincuente a acabar con nosotros los pobres de La Culebra, Vicentillo, San Francisco. El nombre de esta señora es Leonidas Mota. Yo voy a pedir que me ponga las imágenes de la destrucción
para que ustedes vean qué fue lo que ocurrió, y quiero contarles rápidamente antes de irnos a nuestro panel lo que pasó en El Seibo. Resulta que esta es una comunidad que en el año 1978, según los datos que ellos dan, fueron ubicados como parceleros por el Instituto Agrario Dominicano por un decreto del presidente de la República en ese momento, el doctor Joaquín Balaguer. Balaguer da el decreto y estas personas quedan instaladas en estos predios. Ahí están viendo ustedes. Entonces ha aparecido del 78 a la fecha, por supuesto, es mucha el agua que ha caído. La gente trabaja, construye sus casas, la gente vive bajo un entorno de supuesta seguridad porque hay un decreto del presidente. Y apareció un ciudadano cubano, que tengo entendido tiene vínculos en Estados Unidos o demás, un ciudadano cubano que dice que tiene títulos de propiedad de esta tierra, que esa tierra es de ellos. Y comenzó un proceso de litigación, de hecho está en los tribunales. Todavía él no ha ganado en los tribunales de la República, o sea, no hay una sentencia, es un caso que está en los tribunales, pero han tomado decisiones antes de que se produzca. A mí me llama la atención esto, porque ustedes saben que siempre en estas cosas se mueve mucho dinero. Yo no conozco la documentación, y eso se lo digo, la documentación, no me he sentado a leer la documentación. A mí me vale mucho lo que pasó en el día de ayer. Y quiero que vengan conmigo para contarles. Miren, ayer estas familias que ya habían venido antes llegaron a las proximidades del palacio. Yo conozco básicamente al sacerdote, el padre Miguel Ángel Gullón, que es el director de Radio Seibo. Yo comencé en Radio Seibo, o sea que tengo un vínculo que he mantenido con la emisora. Y conozco a la religiosa que estaba ahí, había una monja, una dominica, que es gente seria, toda la vida trabajando. O sea, la gente que estaba ahí es gente que es de trabajo, que no es, no son gente de salir a tirar piedra ni a buscarse problemas, gente que usted la ve todos los días trabajando. El padre me había informado, de hecho hubo una promoción en el Seibo, que ayer había esa manifestación. Por eso pude avisarle al canal y ustedes vieron las imágenes. Cuando, a mediodía, cuando salí del programa, el padre me dice que estaban teniendo dificultades porque tenían un permiso de interior y policía para llegar a los predios del palacio, pero que no se podía. Yo le dije, déjeme pasar por allá para saludar a la gente. Pero cuando voy, estaba cerrada la avenida México, en la esquina Doctor Delgado. Estaba siendo muy difícil, incluso me fui, pero él me dijo, ven, que los campesinos quieren verte, que están aquí. Y es gente que igual algunos yo no los recuerdo, pero que visité hace 20 años cuando yo trabajaba en la radio, que yo iba a todos esos campos. Bueno, si ellos quieren y están y le han dicho que voy, pues me vuelvo hacia allá a conversar con ellos. Cuando llegué, estaban todos reunidos, entonces el padre me pidió, me dijo, eso fue así, venga, que ya llegó Edí, para el Palacio Nacional, yo andaba hasta en sandalias, para el Palacio Nacional a llevar a nombre de la comunidad los reclamos de ellos. Saben que en el Palacio Nacional reciben a un grupo. Bueno, pues fuimos y como eran 9 y en el Palacio decían que eran 5, lo que se prefirió fue que la persona que iba a recibir a nombre del gobierno bajara a la recepción. Y bajó el señor José Bobadilla y otro señor que incluso había ido al Seibo. Para mí fue muy elocuente lo que dijo el señor Bobadilla. Él dijo que primero él mostró una carta que él le advertía al presidente que ahí había una situación que había que resolver y lamentaba que los funcionarios que estaban al frente no hubiesen hecho nada. Tengo entendido, y ahí salió a relucir, que se había comisionado al Ministerio de Medio Ambiente, pero el Ministerio de Medio Ambiente no pudo llegar a las tierras. Y ahí fue que yo comprendí bien cuál era el asunto. O sea, este señor fue primero con policías, después con militares y posteriormente con un grupo de tigres. Dice que llevó camiones de tigres, incluyendo un camión de ciudadanos haitianos que llevaron ahí, a destruir todo. Eso es una política de tierra arrasada. Le arrasaron las casas, la señora es dueña de un colmado, le llevaron todo lo que tenía en el colmado, tumbaron todo. Y según lo que tengo entendido, dos campesinos, la noche antes, ellos lo dijeron ahí, habían intentado entrar a sus tierras y fueron baleados. No sé su situación hoy, pero están en el Hospital Monza. La idea es que se evite una tragedia. Y a mí me pareció que el señor que recibió, que es encargado de un departamento que yo no conocía del Estado, que es Departamento de Gestión en el Palacio Nacional, se quedó bastante preocupado, incluso le dijo en 2 días, vengan, que vamos a ver qué solución se le da. Entonces, ahí hay que buscar y hay que determinar cuáles son los derechos de estas personas, cómo se va a solucionar, y eviten un baño de sangre en la sección La Culebra de Vicentillo. Eso, al margen incluso
de todo el tema legal, que como les digo, no estoy, si yo lo hubiese leído y llego a una conclusión, se las digo. Yo no he leído toda la documentación de ese proceso. De hecho, los temas de tierra suelen ser bastante complejos aquí, porque hay pocas garantías. A veces te aparece un título y tú no sabes si ese título es verdadero. Tú no, eso lo tiene que determinar una autoridad. Es de los temas que yo prefiero que sea una autoridad que lo determine, pero que lo determine una autoridad, no una banda de tigres que llevan armados. Dice que ahí no se puede entrar. Entonces, se lo cuento, se lo comento para que, para ver, ojalá alguien en el estado, porque ese es un sitio, si en el Ceibo nadie va, que es la segunda provincia más pobre de este país, imagínese usted a La Culebra. Quizá usted está escuchando a la comunidad por primera vez, oiga cómo se llama, La Culebra, de allá de Vicentillo. O sea, gente que vive en una loma, que ahí nadie ha llegado, y ustedes vieron las casitas que le estaban destruyendo. Para nosotros eso es nada, eso es una caseta, para ellos es todo lo que tienen. Así que atención a eso y vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener un panel que yo quiero que ustedes no se pierdan. Carolina Santana es abogada, está con nosotros esta mañana. Cándido Mercedes es sociólogo, pero está especializado en gestión de recursos humanos. Y tenemos también a Rafaela Burgos, que es psicóloga. Con ellos vamos a conversar. ¿Por qué tardan las mujeres? Una de las preguntas nada más, o de las tantas preguntas necias que pueden surgir. ¿Por qué tardan las mujeres en denunciar cuando son acosadas sexualmente? Bueno, vamos a hablar con ellos de eso y de mucho más. ¿Cuáles medidas toman en las entidades, en las empresas, todos los aspectos? No se lo pierdan. Vamos a la pausa y volvemos.